No, bueno, en principio todos bien, sin ningún problema reseñable. Bueno, se suele decir que llegan los partidos, son para ti siempre estás al aviso, todos son peligrosos, todos son difíciles, pero llegan dos series totalmente opuestas, pese a que llegáis de derrota, un equipo que ven con moitas dos guantas toda a temporada, moi boa liña, como é vosso, é un equipo case que moitos problemas, moitos trocos, adestradores, xogadores novos, que nin extra que siga ata abaixo. Moitas veces cando chegan esos partidos, o que está mal suele gañar o que está ben. Como se pode avispar, como se pode ter o plantel preparado para saber que vai ser un partido moi difícil? Pois, focalizando a atención na tarefa que é o que temos que facer. Pensar en que cousas temos que facer ben para ser competitivos, para intentar gañar. No momento que empezas a gastar o tempo e a focalizar a tua atención no resultado, estás a cometer un erro, dende o meu punto de vista. O que temos que facer é centrarnos naquelo que temos que facer. Podes afrontar o análise frente ao Real Betis pensando en que aínda non foron quen de gañar, aínda que foron competitivos en moitos partidos, ou facer un análise de imos xogar contra un equipo no que xoga Draper, Magrath, Zagorac, Kelly, Xil, Golubovic, a non ser que por non seguir co resto do plantel, non? Eso é o que temos que facer. E nós imos facer a segunda análise, imos xogar contra moi bons xogadores que por un motivo ou outro co que ti ben dixeches, trocos de adestrador, trocos de xogadores, etcétera, etcétera, aínda non foron quen de gañar, pero que teñen capacidade para facelo sen ningún tipo de dúbida, vamos. Moitas veces se di que o halago debilita, por lo non para recibir halagos, ata cando perde, como o día Pedro Martínez. Como levas ti, como levas os xogadores, que a xente fale como fala de Obradoiro? Pois, intentando abstraernos igual que facemos cando recibimos moitas críticas, que tamén acaece, non? Nós temos que pensar no mesmo que che decía antes, que as cousas consíguense a base de traballar arreo, de loitar moito. Non sabemos o que nos costa gañar. Ademais, falamos foi pouco disto tamén, se facemos un análise de gañamos por exemplo, en Murcia, non? Entre gañar e perder está o sol e a lúa, pero cando é cunha canasta no último segundo, baloncestísticamente a diferencia é mínima. Entón, o que temos que facer é prestar atención eso, a cada posesión, a cada pequeno detalle e seguir o noso camiño que tentar de facer o mellor posible cada día. Non, e non é unha frase feita, é que é a nosa realidade e a nosa filosofía e é o que facemos. Sino que agradece esas palabras de Pedro. Claro, hombre, non vou agradecer, por suposto, e sobre todo vindo de un adestrador que teño tanta consideración como Pedro Martínez, non? Que agora mesmo é o entrenador en activo na CB con máis partidos, que ven de gañar a Liga, bueno, de facer todo o que fan os equipos de Pedro, por suposto, pero que nos sirva de acicate para seguir nesa liña, non? Non para relaxarnos e pensar que somos os reis do mambo. Que Betis agardas o domingo? Vale como está ahora mesmo o plantel, con novo entrenador? Pois, é fácil facer un exercicio empático e poñarse no seu lugar. Para eles, cada partido que pasa é un menos no que conta para non acadar o seu objetivo, que espero é un equipo super encoraxinado, que vai xogar na súa casa ou para o seu público, que saben que cada vez lle quedan menos oportunidades e que ten as armas para gañar, porque, como che decía antes, ten un plantel excepcional de xogadores. Óscar prácticamente acaba de chegar e cada semana que pase, pois, máis que se adaptarán á súa forma de xogo e ao seu estilo. Xogadores e calidade teñen, polo tanto, calquer día poden reventar, non? No aspecto positivo desa palabra. E nós o que temos é que estar preparados para xogar contra eses xogadores de tanta calidade como teñen. Claro, que é especular, non? Nós temos que ir alí, bueno, antes de ir alí, temos que adestrar hoxe, temos que adestrar mañán, temos que adestrar o sábado, e logo temos que xogar un partido, e non sabemos o que lle costa ao Obradoiro gañar un partido na ACB e o que nos exixe, e é o que imos é como facer. O discurso non cambia para nada, é cuestión de facer o noso traballo. Oye, se acaece isto, aquelo ou outro,
pues cando veñan os problemas ou as situaciones positivas as afrontaremos, pero agora mesmo, como che dicía, o que temos que facer é adestrar o mellor posible esta tarde. Bueno, lo que está claro es que bueno, pues han empezado con un entrenador que hace cuatro partidos, que tienen otro, y realmente más que cuatro partidos son tres, ¿no? Porque Óscar llega en el medio de una semana, que si no me equivoco juegan con Estudiantes ese fin de semana. En tres semanas no se construye un equipo, ¿no? Tienes que ir adaptándote. Yo no sé por qué nunca he vivido esa experiencia, qué hay que hacer exactamente, ¿no? Pero me imagino que tendrás que mantener cosas que ya tienes, ir añadiendo las tuyas poco a poco, no puedes meter todo en un día, construir un equipo no es cuestión de llegar y ¡pum!, ya está, ¿no? Entonces, pues me imagino que el nuevo entrenador irá intentando imponer su estilo filosófico, sus cosas, bueno, pues lógicamente, desde el partido de Estudiantes hasta el partido de Tenerife, pues claro que han cambiado y han añadido cosas, ¿no? Y entonces, bueno, el scouting colectivo, global, como bien dices, es importante, pero para nosotros es mucho más importante el scouting individual, lo que son capaces de hacer cada jugador, ¿no? Unas semanas de trabajo de Spies, ¿cómo ves? ¿Crees que se puede aportar? ¿Crees que le puede costar el ritmo dentro de la división? Bueno, una semana que son 4 adestramentos, ¿no? Entonces, xa é diferente. Le va moi pouco con nós, pero que si está a mostrar que un rapaz inteligente que está a poñer toda a súa parte para subirse a un tren que se está en marcha co complexo que é iso, non? E entón nestes, bueno, pues como che digo, realmente son 4, pero como se foran 2, non? Porque a semana pasada xa chegou a golpe de xoves, venres, apenas fixo nada con nós. E está a intentar eso, subirse ao tren, pero penso que ten as habilidades tanto físicas como mentales para facelo. E bueno, pois con 4 días pois apenas poder facer unha valoración máis alo do que xa che dixen, pero sí que estamos ledos co seu traballo. Sí, mira, no sé, estas cosas sorprenden, ¿no? Al principio, por lo menos a todos, ¿no? Y yo entiendo que puede haber una situación donde resulte molesto para una serie de personas o el ruido que se puede hacer, etcétera, etcétera. Lo que no entiendo es que la solución sea suspender las actividades extraescolares y que no se pueda jugar a baloncesto, a balonmano, a fútbol sala, a gimnasia rítmica, a patinaje o lo que sea. Yo creo que como sociedad lo que tenemos es que promocionar y apoyar ese tipo de actividades. Luego hablamos de obesidad infantil, hablamos de un montón de cosas, hablamos de los valores que aporta el deporte de equipo, etcétera, etcétera. El deporte es salud física y mental. Entonces la solución no es eliminarlo, la solución será otra. No sé, tendrán que hacer 15 pabellones cubiertos, aislados desde el punto de vista acústico, ¿no? No lo sé, pero entiendo que eso no puede ser la solución. Y yo me imagino que seguro que se encontrará, porque no creo que quepa en ninguna cabeza que hacer deporte con tus amigos en edad escolar sea malo para nadie. Sí, no lo sé. A veces los balones tocan las narices. Me imagino que será eso. No sé. Es una postura no del entrenador del Obrador, es una postura de Moncho Fernández, y mis redes sociales pues están para decir lo que pienso de esto, ¿no? Pero me parece, bueno, que seguro que se buscará una solución, porque no tiene ningún sentido, ¿no? Y si queremos ser una sociedad sana, pues yo creo que empieza por ahí.